En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 23 de abril. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 15. Señor, en esta mañana te bendigo. Quiero adorarte, alabarte por este nuevo día que me das. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, los discípulos aquí reciben una llamada a estar con Jesús, a ser enviados por Él para predicar el Evangelio. ¿Y por qué lo hace? Porque hay una gran urgencia de que el mundo conozca a Dios, su reino, su amor, su paz. Y aquellos discípulos son los que se dejan aferrar cada vez más por el amor de Jesús y marcar por el fuego de la pasión por el reino de Dios, para ser portadores de la alegría del Evangelio. Tú y yo, que somos discípulos del Señor, pues estamos llamados a cultivar la alegría de este Evangelio. En muchas regiones escasean las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada. Y a menudo esto se debe a que en las comunidades no hay fervor apostólico que contagie. Y allí hace falta entusiasmo, falta despertar este atractivo por la vida religiosa, por el Evangelio, por la entrega. Y la alegría del Evangelio pues nace de ese encuentro con Cristo, de compartir con los pobres. Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a los demás a Cristo, surgen las verdaderas vocaciones. Hoy, como propósito, tengamos un gran momento para rezar el Padre Nuestro, para que el Señor suscite vocaciones. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.